Tarazona Foto ha estrenado ya su habitual exposición del periodo estival de Tal Palo, Tal Astilla. Se trata de una muestra en la Sala de la Virgen del Río que mezcla imágenes de fotógrafos noveles con otros más experimentados. Uno de los fotógrafos consagrados que expone es Paco Junquera, con una serie de imágenes retrospectivas que ya se mostraron al público en el Centro de Imagen EFTI de Madrid. Yo soy amigo de Pepe desde hace muchos años, somos compañeros en la Escuela de Fotografía EFTI, y entonces yo ya sabía que él estaba implicado en esta historia de Tarazona Foto desde hace muchos años. Entonces hace un par de meses por ahí me llamó y me propuso que, bueno, él ya conocía esta exposición que se puso por primera vez en la Escuela de Fotografía esta que te comento, en EFTI. Me propuso una que eligiera 5 fotos, me contó cuál era el planteamiento de esta exposición y que trajera 5 fotos y que la pusiera aquí. Y dije, bueno, pues que me parecía muy bien, pues era una oportunidad además de venir aquí. Y bueno, pues aquí están las fotos. El fotógrafo y editor durante muchos años tuvo claro desde el principio qué imágenes quería traer a la exposición de Tarazona Foto. Para mí no fue muy difícil cuando tuve que pararlo, entonces, claro, porque yo soy editor de fotos, entonces estoy acostumbrado a elegir fotos. Entonces tengo tal vez la facilidad de hacer ese trabajo, que yo sé que para los fotógrafos es la parte peor que llevan siempre, que es el momento de elegir fotos. Si han hecho 500, hay que sacar 10, lo pasan fatal. Y la verdad que suelen hacerlo bastante mal. Bueno, yo tengo la ventaja que es que he sido editor muchos años y lo sigo siendo, ahora independiente. Y bueno, tengo esa facilidad, ¿no? Y luego también que estas fotos forman parte de una colección, tampoco es muy grande, son 38 fotos, que las conozco más que de sobra, ¿no? Entonces, bueno, había que elegir 100, yo tengo mis favoritas, como es lógico, de que cumplan ese papel, que sean fotos reconocibles, que tengan una lectura sencilla e indirecta. Y luego, pues, que también puedan funcionar ellas solas, que da igual que estén en un grupo de 5 que en un grupo de 40, ¿no? Que por sí mismas pueden constituir pequeñas historias de unos años, los años 80, que es en los cuales este trabajo se desarrolló. El fotoperiodista destacó la buena distribución de las imágenes en la sala de exposición asturiasonense. La ventaja es que aquí este planteamiento de las paredes de esta manera permite que, estando juntas, no están revueltas. Se mantienen unos espacios que se distinguen claramente, y entonces yo creo que no hay ninguna interferencia de unas fotos con otras. Yo creo que funciona bien y, bueno, pues creo que ha quedado muy bien la exposición, ¿no? Esta muestra permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre en horario de viernes y sábados de 7 a 9 de la noche y los domingos de 12 a 2 del mediodía.